Orquesta Latinoamericana de Trombón, pues bueno, un día bastante agradable que está haciendo por esta zona de Sudamérica, que estamos entrando en verano, tenemos calorcito y mucho sol, a diferencia del otro lado del mundo que ya está cayendo nieve. Y bueno, Centroamérica es casi siempre la misma temperatura. Bueno, bienvenidos a todos los que se están integrando en este momento en el aula de Zoom. Que poco a poco estoy seguro que irán integrándose cada vez más. También, bueno, los que están conectados a través de la plataforma de la Escuela Latinoamericana de Trombón en Facebook y también a los que se están incorporando, que ya se está enlazando con nosotros la Red Iberoamericana de Organizaciones Musicales, del cual nos estaremos viendo en las redes de distintas instituciones musicales que engloban esta red, tanto de España, de Portugal, de Estados Unidos, de Venezuela, de Colombia, y también tenemos para toda una transmisión para toda la zona de habla hispana de los Estados Unidos. Así que muchísimas gracias a esta Red Iberoamericana de Organizaciones Musicales por difundir este seminario denominado Alejandro Magno, a cargo de los maestros Alejandro Biot, Alejandro Díaz, Alejandro Parra y Alejandro Carballo. Pues ya estamos a punto de iniciar la segunda clase del día de hoy, la segunda masterclass. Recuerden que temprano hace algunas horas, estuvimos con la primera actividad a cargo del maestro Alejandro Biot, profesor del Conservatorio Camille Saint-Saëns de París y asistente en la cátedra del maestro Jacques Mollet, también en el Conservatorio Superior de París. Así que y trabajamos fue el abordaje del repertorio solista. De qué manera prepararse técnicamente y teóricamente para abordar el repertorio solista. Quien no pudo disfrutar de esta clase que se dio hace algunas horas, la primera masterclass, estará disponible esta noche en el canal de YouTube de la Escuela Latinoamericana de Trombón, al igual que esta masterclass que estamos a punto de comenzar. La clase de hoy es de esta segunda masterclass, está a cargo del maestro Alejandro Díaz, trombón solista de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela. Gran docente también de la escuela de lo que ha sido la Escuela Nacional de Trombón del Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela y por supuesto invitado en orquestas muy reconocidas a nivel mundial. Ha tenido la oportunidad de ejecutarse como primer trombón de orquesta en los escenarios más importantes del mundo. Así que precisamente por esto, la razón de que él trabaje este tema de cómo desarrollar la parte técnica y la parte teórica antes de abordar un solo de orquesta. Así que bueno, bienvenidos a todos los que se están incorporando acá en la sala Zoom y a todos los que están incorporándose en nuestras redes también y en las distintas instituciones de la Red Iberoamericana de Organizaciones Musicales. Sin más preámbulo, pues quiero dar la bienvenida al maestro Alejandro Díaz, que ya lo tenemos acá en el aula. Bienvenido, maestro. Hola Ale, saludos, saludos a todos los que están en esta sala de Zoom. Estoy súper contento, súper agradecido con la Escuela Latinoamericana de Trombón por la invitación. Para mí es un gran honor y un orgullo poder ser parte de este gran proyecto. Y bueno, agradecido con la gente que se está uniendo, que se está uniendo y espero que sean muchos más a medida de que pase el tiempo, se vaya incorporando mucho más gente y bueno, conocerlos, ir conociéndonos, ir creando lo que es el gremio del trombón, agrandándolo, expandiéndolo por todo el mundo y bueno, y que el trombón vaya a su más alto nivel cada vez que va pasando el tiempo, ¿no? Estoy muy orgulloso y agradecido contigo por la invitación. Gracias de antemano por esta oportunidad de poder hablar de solos orquesta, que es prácticamente lo que hago. Y bueno, nada, agradecido siempre. No, nuestro agradecimiento para ti, Alejandro, no solo gran maestro, sino un amigo de la casa, más que amigo, familia de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Pues bueno, siempre un colaborador, sin duda alguna. Les recordamos que este seminario se está dando también, por supuesto, con mucho amor y con mucho cariño, sin interés económico alguno de los maestros.
Lo único que a los participantes que bueno, que se está otorgando una certificación, una validación de 10 horas académicas que corresponde a las 4 clases que se estarán dando en este seminario, pues bueno, eso sí tiene un costo muy simbólico para aquel que quiera acceder a ese certificado de 10 horas validadas académicas en la pedagogía del trombón. Así que, pues bueno, nada, comenzamos de esta manera. Nuevamente dándole el agradecimiento. Allí tenemos también, se enlazó desde Estados Unidos el grupo de Trombone Pedagogic. Está a cargo también, ellos también están incluidos en la red iberoamericana de organizaciones musicales, puesto que tienen muchos trombonistas entre sus integrantes de habla hispana. Entonces, bueno, enviamos un saludo a todo este grupo también. También desde la Asociación Brasileña de Trombonistas, a pesar de que ellos están en este momento en un festival también, también están compartiendo esta información y compartirán el link de YouTube que va a quedar de esta masterclass para lo que son los integrantes de la Asociación de Trombonistas Brasileños. Muchísimas gracias nuevamente. Así que, bueno, sin más preámbulo, los chicos que están en el aula Zoom, bueno, vámonos preparando. Sí quisiera que, bueno, que ya de parte del maestro Alejandro Díaz, pues nos dé su punto de vista en base a la experiencia de tocar primer trombón en una orquesta profesional con gran trayectoria y pisando los teatros más importantes del mundo, cómo y qué tan importante, tanto en lo práctico y teórico, es el tema de abordar un solo de orquesta. Bueno, sí, los excerpts de orquestas, en mi punto de vista, para todos los que están acá conectados, tienen dos maneras en realidad de ejecutarse o de interpretarlos, ¿no? Es muy diferente tocar un solo de orquesta cuando estás sentado en un teatro o estás junto a 10.000 personas, 5.000 personas, 500 personas, lo que sea, en un hall donde hay una acústica, donde hay una cantidad de gente que sorda un poquito el sonido, la distancia también tiene mucho que ver, ¿verdad? De cuando estamos tocando dentro de una orquesta, normalmente se toca de una manera. Normalmente es más fuerte, es más exagerada las articulaciones para que pueda llegar lo que se quiere al público. Y la otra manera es cuando se hacen concursos o audiciones, en este caso, para entrar a alguna orquesta. Se toca totalmente diferente. Lo único que tienen de similar es que hay que interpretarlos dependiendo del estilo que se esté tocando y obviamente llevando en primer lugar la música como tal, ¿no? La música y no la técnica. La técnica es muy importante. De hecho, yo tengo una manera de trabajar que la vengo desarrollando ya desde hace unos 5 o 6 años por acá, que estudiándolo con muchos tipos de articulaciones y eso me ha dado como dice mi maestro Domingo Pagliuca, una caja de herramientas para yo poder elegir qué es lo que quiero y cómo quiero sonar en el caso de la interpretación personal, en caso de lo que le pida de repente un director y te diga, mira, haz esto aquí así, haz esto aquí así, asado, entonces ya tengo las herramientas para inmediatamente hacer lo que me están pidiendo. Entonces, yo normalmente trabajo mucho la parte técnica para poder deformar los solos, si se podría decir de alguna manera, deformarlos en sonoridad, en articulaciones, para después volverlo a armar. Es como, yo siempre doy un ejemplo que es como desarmar una bicicleta. O sea, tú la desarmas y luego la armas bien, con aprietas bien los tornillos, le limpias aquí, limpias allá, y luego cuando la armas completa, que está bien lavadita, ya se ve de otra manera.
pero ya conoces la bicicleta, qué es lo que tiene, qué es lo que le falta, qué le puedes poner, qué le puedes adaptar y todo ese tipo de cosas. Y cuando ya yo por lo menos trabajo un solo, que ya estoy súper seguro, ahí viene seguramente que me estoy adelantando un poquito a ese tema, que seguramente lo van a preguntar, es que ya puedes dominar los nervios porque estás seguro de lo que estás haciendo. Entonces, obviamente yo aprendí a tocar con nervios, o sea, yo no soy un robot, obviamente yo he tenido la oportunidad de tocar en los grandes teatros junto a millones de personas, transmisiones en vivo y he tocado solos que he estado muy nervioso, pero he estado seguro de lo que estoy haciendo y obviamente me lo he disfrutado. Ya cuando la parte nerviosa entra, está cuando tú empiezas a tocar, pero ya después que empiezas a disfrutarlo, ya los nervios pasan a un segundo plano. Entonces, yo creo que es muy importante que todos sepan esto porque no podemos limitarnos a tocar de una sola manera. O sea, este solo se toca así y así, no. Siempre tiene que haber un poquito de flexibilidad porque puede ser de repente que si tocas un solo en Alemania, lo tienes que tocar de una manera. Si lo tocas en Estados Unidos, lo tienes que tocar en otra manera. Si vas para Asia, tocan de otra manera. En Holanda, tocan de otra manera. En Italia, incluso, tocan de otra manera. Incluso Latinoamérica, tocamos de otra manera. Entonces, tenemos que ser un poquito más completos en ese sentido para poder aprender, obviamente, para poder aprender y disfrutar más dependiendo de los sitios donde estemos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría, no sé si hay alguien que quiera tocar algún solo, que quiera compartir con nosotros, y me Sí, gustaría como... seguramente sí, bueno, seguramente tendremos ahí alguno de los chicos. Bueno, hay mucha gente que falta por entrar aún de los que se postularon a esta clase, entre los cuales están algunos que ya habían dado el solo que querían tocar, pero bueno, así hacemos tiempo a ver si de repente hay gente que aún está trabajando, quizás, pero bueno. De los chicos que están acá, bueno, el que guste y para tocar algún solo, vamos a presentar primero un fragmento de donde está Alejandro Díaz con la orquesta tocando en los proms, en este festival tan importante que se hace en el Reino Unido, escuchando lo que sería el solo o el coral de la segunda de Mahler. Y luego de esto, pues bueno, comenzamos a escuchar a alguno de los chicos que está acá en el aula de Zoom. Así que vamos a ver un fragmento de este video. Por favor, me avisan si no se escucha. Ahí lo intentamos, si no, lo acomodamos. Veamos, no sé si se ve la pantalla allí. Creo que ahora sí. Ahí como que se quedó trabado. Ahí está. Se escucha el audio, ¿no? Sí, se escucha.
excelente interpretación allí. Déjenme, ¡ay! Se me quedó. A ver. Ahí está. Perdón, mil disculpas. Bien, eso quizás quería mostrar un poco ese fragmento, porque recuerden que esto lo hemos hablado también en otras actividades, pero quisiera también que de la experiencia del maestro Alejandro, que ahí lo vimos tocando, vean que no es un solo solamente del primer trombón, ¿no? Es un coral completo de la sección. Y por supuesto, quisiera que en vista de lo que vieron, vayan preparando sus preguntas, vayan cualquier duda que tengan con respecto al trabajo de la fila como solistas también, como lo fue este solo. Así que, bueno. Pues bueno, uno de los chicos que se anime, vamos a escuchar alguno de los primeros fragmentos para trabajarlo con el maestro acá en la sala. Pues bueno, acá estamos, tal vez Diony, si está por allí Diony también, está Gabriel, Pelga también está, si quieres tocar algo, vamos chicos, anímense. Sí, bueno, lo que tú, mientras los muchachos se animan, lo que tú dices es muy cierto. Lo tenía mientras estaba viendo el video, que fue un bonito recuerdo. Gracias por eso, Ale. Hablar un poquito de eso, o sea, es muy, muy importante. O sea, ahí, pues, por lo menos yo estoy tocando con Jackson, con Edgar, con Francisco y con Lewis. Y bueno, y en el caso de las trompetas, Tomás, Román y todos ellos. Que teníamos muchísimo tiempo tocando juntos, y eso pues es una gran ventaja al momento de tocar, ¿no? Porque ya nos conocemos, ya tenemos rato tocando juntos, nos conocemos las mañas, si eres alto aquí, si eres bajo allá. Entonces, pero eso es, yo lo veo que, okay, es una bendición, porque bueno, estuvimos desde niños tocando juntos, pero yo he tenido la oportunidad de tocar tanto primer trombón como segundo trombón en la Filarmónica de Malasia en los últimos 3 años, que he tenido la oportunidad de estar viajando constantemente por allá. Y fue una experiencia muy, muy bonita, pero también muy, muy difícil, porque yo no conocía a nadie. La primera vez que fui no conocía a nadie, y llegar a una orquesta que no era mi orquesta, sino era una orquesta totalmente diferente, porque por lo menos la Simón Bolívar tiene mucha raíz europea, alemana. La orquesta suena muy, mucho como un sonido tipo Berlín, y es lo que más o menos la orquesta sigue. Llegar a una orquesta como Malasia, que es una orquesta espectacular, que me encanta, pero es una orquesta ya más de tipo americana, más Chicago, más Nueva York. Es otro sonido, es otra manera de articular. Obviamente fue muy difícil por todas estas cuestiones, y además porque, por lo que te dije, yo estaba nervioso. Además que la primera vez que yo tuve que ir de trial como primer trombón, me tocó preparar el mandarín maravilloso, que yo nunca lo había tocado, en una semana. Y fueron prácticamente 3 ensayos y 2 conciertos. Entonces, eso es lo que lleva la parte técnica, ¿no? La preparación que puedas tener. Yo fui muy preparado, y como te digo, la caja de herramientas estaba full, y en el momento en que el director me decía algo, ya yo lo tenía que hacer inmediatamente. Claro. Entonces, y en el aspecto, digamos, el aspecto ya personal, en el aspecto mental, que es muy importante también, porque el hecho de ser invitado en una orquesta internacional tan reconocida en Malasia para hacer el trailer del primer trombón en una obra muy también emblemática, o sea, para ti mentalmente, ¿cómo lidias con, cómo trabajas con esa presión, digamos, que puede darnos los nervios normal que le da a cualquier persona? O como por ejemplo también el estar sentado allí y comenzar a tocar ese coral de Mahler con ¿cuántas personas? 5.000, algo así. Sí, no, ¿no? Ahí habían, sí, como 5.000, y de paso estaba una transmisión en vivo, recuerdo que habían, creo que al final fueron como 10.000
personas que estaban viendo al mismo tiempo el concierto. Y sí, bueno, Ale, es una presión, obviamente, pero como te dije antes, cuando estás seguro de lo que tienes y pones la música adelante, ya la presión baja un poco. No es que desaparece, pero sí baja. Todo tiene que ver con la concentración. Yo estaba muy, muy contento cuando llegué a Malasia la primera vez y estaba un poquito presionado, no tanto por lo que tenía que tocar, sino porque yo no conocía nada. Yo no sabía cómo irme del hotel al teatro. Era primera vez que yo salía así solo y ¿sabes? Llegas a mira, el ensayo está el día a las 10 de la mañana, entonces tenía que llegar, era más estar más pendiente de otras cosas, que ya obviamente la segunda semana, tercera semana ya yo estaba cómodo, igual que la segunda vez que fui. La segunda vez que fui ya estaba un poco más cómodo. Es como que cuando sales por primera vez de tu zona de confort, que tienes que hacer 4 escalas, 24 horas de viaje, ya eso, la primera vez fue como que estar muy pendiente, ¿no? Ya después te relajas un poco. Y lo mismo pasa con cuando tocamos. El concierto de los Proms, yo la segunda de Mahler la he tocado, ya perdí la cuenta cuántas veces las he tocado, pero en ese momento tiene que ver todo. O sea, a mí me gusta mucho aprender, y la última clase que vi con David Rejano en el festival la semana pasada, pude asentarlo, mi pensamiento de que me gusta seguir aprendiendo y de lo que, o sea, de que lo que yo sé y lo que tengo en mi cabeza está por el camino correcto, ¿no? Que es poner de primer lugar la música, e insisto en esto, porque lo más importante en el género que estemos tocando, bien sea académico, clásico, jazz, salsa, lo que ustedes quieran, música folclórica de cada país, lo más importante es la música, es llegarle al público, es contar una historia, es transmitir sensibilidades, sentimientos. De hecho, en ese concierto que tú transmitiste, que pusiste, que compartiste, fue muy especial porque yo estaba pasando por un momento amoroso, por decirlo de una manera, y prácticamente estaba despechado y se me notaba al momento de tocar. O sea, porque era transmitiendo ese sentimiento de que quedó muy bien con la segunda de Mahler, ¿no? Pero nosotros tenemos que ser, cuando tocamos un solo de orquesta o un concierto solista, en el caso de lo que quieran o lo que estén tocando, tenemos que ser unos actores. Y esa palabra se me quedó grabada hace muy poco en una de las conferencias que vi, que somos unos actores. Y dependiendo de los actores, es como ver una novela o una película en la pantalla grande. Si el actor es malo y tú sabes que está llorando de mentiras, tú sabes que es un actor que no tiene de repente mucha experiencia o que le quedó grande la película, ¿no? Pero Hay actores, grandes actores, que tú los ves y pareciera que estuviesen de verdad, que te hacen llorar. Por ejemplo, la película de Will Smith con su hijo, Busca la Felicidad, es una película que te hace llorar porque sí, porque te transmite por una pantalla ese sentimiento, esa cosa que te pone la piel de gallina y al final te saca las lágrimas. Y lo mismo tenemos que hacer nosotros cuando estamos tocando un solo, bien sea lo que sea. Si estamos tocando un mandarín maravilloso, tiene que ser un carácter, tienes que transmitir ese carácter. Si estamos tocando una segunda de Mahler, un Brahms, Sibelius o lo que estemos tocando, Bruckner, todo es diferente, pero todo tiene que llegar como debe ser, correctamente, ¿no? Claro, no, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, en el transcurso de la masterclass vamos a seguir hablando de algunas, digamos, en base a la experiencia que tú has tenido como primer trombón, como segundo trombón también, que eso es importante hablarlo, porque a ver, los solos no son todos en un primer trombón. Ahí, para mí particularmente, para mí es más complicado tocar segundo trombón que tocar primero o tercero, para mí. Quizás, sí, bueno, completamente de acuerdo contigo, Ale. Para mí es lo más difícil del mundo tocar un segundo trombón. Exacto. Bueno, Diony, ¿estás preparado? Que Diony quiere tocar al maestro y le quiere tocar un fragmento. Entonces puedes abrir tu cámara, tu micrófono
Y bueno, comenzamos con Diony, que él está desde Paraguaná, ¿no? En No, Coro, Venezuela. Coro. De Coro, desde Coro, en Coro, Venezuela. Coro, Estado Falcón. Hola, Diony, ¿cómo estás? Placer. Buenas tardes, maestro. Bien, usted, igualmente, maestro. Placer. Bueno, ¿qué vas a tocar? Un fragmento de la Marcha de la Creación de Haydn Ok, para eres trombón trombón bajo. bajo, Soy veo. Sí, trombonista ok. bajo. Bueno, bueno, primero gracias por estar acá y bueno, te escucho. A ver en qué puedo ayudarte y bueno, cuando quieras puedes empezar. Muchas gracias. Ok, bravo, bravo. Diony, muy bien, tienes un muy buen sonido. Estaba buscando por acá Gracias, la maestro. parte, para ver si la conseguía en mis cosas, pero bueno, no la tengo. Pero yo he tenido la oportunidad de presentar ese solo en audiciones, porque también he hecho audiciones, para utility, ¿no? Lo que le llaman, el trombón, segundo trombón con obligación a trombón bajo. No soy trombonista bajo, pero siempre me ha gustado, ¿no? Yo, escuchando lo que acabas de hacer, aparte del sonido y una buena, muy buena articulación que tienes, me gustaría que pensaras más en, o que me dijeras qué piensas cuando tocas este solo, en qué te imaginas, ¿qué te hace recordar este solo? Bueno, más que recordar, diría que me, no sé, siento como que si estuviera tocando un chelo por la articulación, perdón. Es mi pensar, es como un arco para no hacer un ataque tan agresivo. Okay. Pero eso está muy bien, pensar en un chelo. De hecho, yo soy súper amante de la suite de Bach, para chelo y me encanta también, me encanta que estés pensando en eso. Y que cuando tocas este solo, ¿qué quisieras tú transmitirle, por lo menos a mí o al público, si tuvieses un público al frente, ¿qué te gustaría que transmitirle a ese público al momento de tocar este solo? Una verdad que no le sé decir, creo que comodidad, alegría, no sé, no me viene nada a la mente en estos momentos. Eso, esa palabra es muy, muy buena, alegría, alegría. De hecho, este solo es bastante alegre, tiene que ser mucho más fluido, más jocoso, podría decirte de alguna manera. Toca un momento de nuevo, la primera parte. Vamos a hacer de repente los dos primeros sistemas, ¿verdad? Y lo vas a tocar, Okay. ¿verdad? Lo vas a tocar todo muy, muy corto. Muy corto, corto, todas las notas cortas, todas iguales, pero si no, cuando hablo de corto, no te hablo de cortadas las notas. O sea,
corto, pero que la nota fluya, o sea, como poniéndole una N al final de cada nota, o sea, como si ta, 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 ta. No, ta, 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 cortadas, no. Siempre que tengan resonancia al final de la nota, ¿sí? Okay. Bien, bien, muy bien, excelente. Esto, ¿por qué te lo pongo? Te recomiendo que lo estudies así, porque la articulación, cuando tocamos corta o notas muy, muy pequeñas, de muy poca duración, estamos siempre más pendientes de la articulación, ¿verdad? Ahora me gustaría que tocaras de la misma manera, pero con una articulación más blanda, pero igual de corto. ¿Sí? De repente no una T tan agresiva, sino una T tirando a D. ¿Va? T no tanto D, pero sí una O. Tócalo con una, como una, con una misma, como una misma nota, así. Ajá, pero corta notas separadas, recuerda, no, cortas. Esa articulación está mucho mejor y vas a simular mucho mejor al chelo. Intenta tocarlo, tocar el solo con esa articulación. Eso está muchísimo mejor, tiene mucho más sentido. Ahora, eso es la parte técnica, ¿no? De eso se trata la clase, cómo puedes preparar este solo. Ahora me gustaría que lo tocaras glisando todo, pero no glisando de vara lenta, no, sino... Todo bastante tenuto, glisando, pero con la vara como si estuvieses tocando normal, vara precisa. No, 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 no. No. La columna de aire tiene que ser como una línea pintada en la pared perfecta, como los aparatos que te marcan cuando están vivos, cuando se muere. Esa línea, el paciente se muere, esa línea que es perfecta, así tiene que ser el aire. No puede variar, no puede variar nunca. Entonces, trata de mantener esa línea de aire solamente moviendo la vara. Eso está mejor. ¿Por qué te pongo a hacer esto? La única razón que tiene para mí estudiar de esta manera, porque lo hago no solamente para el solo orquesta, sino para todo lo que hago, es El aire. acomodar la parte de la columna del aire. Sí.
Me gustó mucho cómo lo hiciste, pero cuando las son notas repetidas, si tienes notas repetidas y glisando, no puedes empujar la nota, porque obviamente eso te crea una mala maña, o una maña, no una mala maña, porque eso también se usa de vez en cuando. Pero lo que yo quiero es decir que si te vas a equivocar, nosotros tenemos que equivocarnos cuando queremos equivocarnos, es decir, tenemos que practicar un error, es como imitar un error de algún solo que nos haya pasado. Cónchale, sabes que toqué el solo así y me salió este para aquí, pan, y lo haces porque tú quieres hacerlo. Tenemos que dominar el trombón hasta ese punto. Entonces, Okay. no, si tú me tocas. Ahí está lanzando acentos de aire y eso está bien, pero para otra cosa. Sí, yo quiero que toques una sola columna de aire, como si estuvieses tocando una nota. ¿Sí? Una nota, las notas que se repiten no las repitas, simplemente haces una nota larga y ya. Eso, hasta ahí está bien. Una vez más, mucho más tenuto. Si re fa si la si fa sol. Eso está mucho mejor. Eso está mucho mejor, pero puede ser mejor. Siempre puede ser mejor. Una vez más. Eso. Ahora, de esta manera, pensando en emitir el aire de esta manera, con la segunda articulación que vimos, vas a tocar el solo. Eso está muchísimo, muchísimo mejor. Ahora, esto es solamente la parte técnica. Esto es bueno, pues, si te pongo una analogía, debería ser como cuando te despiertas y esto es cepillarte los dientes. ¿Sí? Lo primero que te haces es se cepilla los dientes y ya tienes la boca limpia, ¿verdad? Ahora tienes que bañarte, tienes que rasurarte, sacarte el corte de la barba, ¿verdad? Después ver qué es lo que te va a poner, echarte perfume como para salir y ya después cuando estás bien bonito, bien presentable, sales a la calle, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Ahora te falta, vamos a bañarte, tienes que hacer esto y lo otro. Vamos a entrar ya en un tema de belleza. O sea, por eso lo que quiero que sepas es que esta manera de trabajar es simplemente cepillarte los dientes, es un primer paso, es poner todo en orden, el tiempo, la articulación, el sonido, el volumen y tal. Ahora vamos a embellecer la obra, según el estilo, según la armonía, según el fraseo, que es muy importante, y entonces de esa manera ya puedes salir ya a la calle ya así con perfume y todo, ¿no? Presentable. Presentable, exactamente. Entonces, fíjate, ¿en qué tonalidad está la creación de Haydn? En si bemol. Si bemol, si bemol, si bemol mayor. Ok. ¿Cuál es el ciclo, un ciclo perfecto de si bemol mayor? Armónicamente hablando, Ciclo sería. perfecto. Sí, sería. Hay varios ciclos. Un ciclo perfecto. Vamos a hablar de varios ciclos. Puede ser el primer grado, pasa por el cuarto grado, quinto grado, primero, o puede ser primero, quinto grado, primero, o puede ser primero, cuarto grado, primero. O sea, hay muchos, pero
tienes que estar claro de cuáles son los grados de si bemol mayor. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es el cuarto grado de si bemol mayor? El mi. Mi bemol mayor. Mi bemol mayor. Porque estamos en una tonalidad mayor. El quinto o dominante de si bemol mayor, ¿cuál es? Fa mayor. Fa mayor, ¿verdad? Entonces, este pedazo pedacito de solo de la creación de Haydn va pasando por muchos grados, por muchas modulaciones, y va pasando por muchos ciclos armónicos que nosotros debemos saber para poder llevar la frase siempre al primer grado, que es la tónica que vendría siendo si bemol mayor, ¿verdad? Si tú haces si, re, fa, si, la, si, fa, sol, mi, re, do, re, mi, fa, fa. Eso es fa mayor, ¿verdad? Fa, fa. Y toda dominante va siempre a su primer grado. Es decir, fa, fa, si, bemol, ¿verdad? Entonces, hazme esa frase pensando en llegar a ese si bemol. Entonces vas a hacer si, re, fa, si, la, si, fa, sol, mi, re, do, re, mi, fa, fa, si. Todo esto pensando en el aire y la articulación también, ¿no? Sin dejarlo a un lado. Okay. Otra vez más. Cuidado con la articulación. Todas las notas tienen que sonar iguales, todas. Okay. Mucha más dirección a ese si bemol. Eso, ¿qué es una? Ahí quería llegar. Cuando tú tocaste ahorita, hiciste para llegar a ese si bemol que hiciste, darle más fuerza y más sonido y más empuje al fa anterior, ¿verdad? Yo soy fiel creyente de que la musicalidad, siempre son las notas largas y las anacrusas. Entonces, si tú haces... Eso es una anacrusa. Y eso, si te pones a analizar el solo, todo el solo está lleno de anacrusas. En este caso no tiene muchas notas largas, pero sí muchas anacrusas. Entonces, básate en esas anacrusas para embellecer el solo. Sí, la, sol. Todas esas anacruzas, dale un poquito más de cuerpo, más de peso. Inténtalo. Eso. Mucho, mucho mejor. Aunque se cortó un poquito el video, lo que pude escuchar fue que le estás dando mucho más intención. Ahora, aparte de las anacruzas, ¿verdad? Hay un tema muy importante de que tú tienes que agarrar y según tu capacidad, anotar las respiraciones. ¿Por qué? Porque con una respiración mal puesta, puedes echar a perder todo un solo. Se daña la frase. Entonces, si, re, fa, si, la, si, fa, sol, mi, re, do, re, mi, fa, fa, si, si, la, si, si, la, sol, 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 fa, 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 mi, re, do, re, re, do, si, mi, fa, si. Eso podría ser una frase. Si lo puedes hacer completo, espectacular. Pero yo soy trombonista y yo sé que es casi imposible. Entonces, dentro de esa frase, tú tienes que buscar los puntos más estratégicos de dónde puedes respirar. Si, re, fa, si, la, si, fa, sol, mi, re, do, re, mi, fa, fa, si.
sílase, puede ser ahí. Aunque yo no respiraría ahí, yo trataría de hacer la frase completa. Sí se puede, pero si en tal caso que no llegues ahí, ver dónde puedes respirar rápidamente sin cortar la frase. Entonces, eso, más las anacrusas, más el buen sonido, más el buen la columna de aire, más la articulación, ya por lo menos ya estás vestido. Ya bueno, te faltaría peinarte y echarte un poquito de Perfume. perfume y para pa salir. Entonces, haz una vez más el solo, no lo hagas completo, haz los dos primeros sistemas, pero piensa que estás, que de este solo depende tu futuro o tu vida, que tienes que tocarlo lo más bello posible. Tienes que, o sea, no puedes, o sea, no puedes tocar menos del límite, tienes que tocar el límite y más, o sea, toca lo más bello que tú puedas. Eso. ¿Ves? No, ahí ya yo no estaba pendiente de si fallaste una nota o dos o tres o cuatro. Estoy más pendiente de la música que estás haciendo. O sea, perfección en la música no hay. No significa tocar todas las notas sin fallar. Perfección en la música significa transmitir sentimientos, transmitir algo que llegue, como le decía Alejandro hace rato, como un actor de película. ¿Sí? Muy bien, me encanta, me encanta tu sonido, me encanta tu afinación, es muy buena. Y bueno, y para todos los que Exactamente. nos están escuchando, también es muy importante la afinación. Si está desafinado, dañas la música completamente. Entonces, te felicito. Lo que yo te puedo Exactamente. recomendar para estudiar el solo es tocarlo con muchos tipos de articulación. En este solo no se puede ver tanto, porque este tiene que ser una sola articulación, que vendría siendo staccato o punto. Y bueno, llevar la música con reguladores y todo esto, ¿no? Pero en otro solo sí puedes darte cuenta de que si lo haces con detaché, staccato, acentos, puntos, rayas, esforzatos, fortepianos, tú te puedes dar cuenta de qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta. Y puedes ir armando un solo con diferentes tipos de articulaciones. Entonces, te recomendaría que no solamente este solo lo estudiaras de esa manera, sino todos los solos que puedas estar estudiando, incluso conciertos. Y de esa manera tú mismo te vas a dar cuenta, oye, este compás me gusta como suena con acento y este compás me gusta como suena con raya, porque al final de todo es tu manera, es lo que tú quieres transmitir, no es lo que yo quiero. Yo solamente te voy a dar herramientas para que tú puedas hacer lo que tú quieras, bien hecho y sin locuras, obviamente, pero... Pero estudia esto así. Yo te felicito, de verdad, tocas muy bien. Y bueno, nada, gracias por tocar en atreverte, porque yo sé que no es fácil a tocar en una clase. Y nada, espero verte pronto. Vamos a darle paso de repente a, no sé si hay otra persona que quiera Sí, tocar. claro. Diony, Gracias, maestro, muchísimas gracias. gracias. De Hasta verdad que muy luego. bueno, muy participativo también en la clase anterior. Muy buen trabajo, muy buen trabajo y por supuesto mejoró del cielo a la tierra en cuestión de minutos. Así que toma en cuenta todos esos consejos que te dio el maestro. Y bueno, por acá tenemos a Pelgar desde España. A ver, ahí puedes abrir tu micrófono y tu cámara, Pelgar, por favor. Y así inicias lo que vas a tocar al maestro. Y después vendría Alejandra. Perfecto. Pelvar se llama, ¿no? Sí, perdón. Hola, Pelvar, un placer conocerte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted?
Muy bien, gracias a Dios. Que cuéntame, estás en Valencia, en España. Sí, Ok, correcto. tengo muchos buenos amigos en Valencia. Me encanta la gente de Valencia y de verdad te envío un fuerte abrazo aquí de Venezuela. ¿Qué vas Igualmente. a tocar? Cuéntame. Pues voy a tocarte un trozo del solo de A Jump for Japan, Ok. que es una canción que me gusta bastante. Y Ok. pues voy a tocarte el principio un poco. Perfecto, perfecto. Cuando quieras puedes comenzar. Muy bien, bravo, bravo. Tienes un sonido muy, muy bonito también. Bravísimo, de verdad. Escúchame algo. A mí me gustaría que tocaras esto sin pensar en nada, sin pensar en nada, simplemente tocar las notas, ¿sí? Por un tema más técnico que musical. Tócalo, no sé si tienes algún metrónomo o por ahí a la mano, pero tócalo a tempo, sin ningún tipo de rubato, sin ningún tipo de crescendo, solamente toca las notas y ya. Vale. Eso está muy bien. ¿Por qué te pongo a hacer esto? Porque a veces nuestro cerebro, nuestra mente, nos juega en contra. Es decir, uno a veces por querer hacer más, hace menos. Entonces, por eso a mí me gusta siempre llevar el solo a lo más básico, a la nada. Porque hay veces que solos como estos, o melodías, o como lo quieras llamar, no necesitan embellecerse. Es como una mujer que es muy bonita. Es una mujer que es muy, muy, muy extremadamente bella, no necesita maquillaje. Si cuando mucho una pinturita en el ojo y una cosita tal, y se ve muchísimo más bella. Que cuando se maquillan así todo y que como que pierden belleza. No, no sé si estás de acuerdo conmigo. Sí. Entonces, esto es una de esas melodías que no necesita, que es bella por excelencia, es bella porque se escribió bella y no necesita muchas cosas. Te lo puse a hacer así y sonó incluso más bello que lo primero que hiciste. Ahora, esta mujer bonita que me acabas de pintar ahorita, solamente le vas a poner un poquito de lo necesario para que sea la mujer más bella del mundo, ¿entiendes? Entonces, como le estaba diciendo a Diony en la estudiante pasado. Tenemos que siempre tener un punto de inicio y un punto de partida a nivel de musicalmente hablando. ¿Dónde crees tú que tienes que llegar a esta frase? ¿A dónde va la melodía? ¿A dónde va el fraseo? Al sol, ¿no? Por ejemplo. Puede ser. Esto tiene una tonalidad, ¿verdad? Hay muchas tensiones, como ese sol bemol, que obviamente tienes que darle más sentido para embellecer. Pero esta obra, o sea, todo solo, toda melodía siempre tiene un final que normalmente es la tonalidad, la última nota. O de repente puede caer a la tonalidad antes. Este preciso solo que tú me estás tocando en este momento no llega a la tonalidad final que es fa, sino
lo deja suspendido como en una dominante. Sí. ¿Verdad? Entonces, ve a esa dominante. ¿Cómo, por qué? Tienes que ir a esa dominante porque luego de este solo viene otra persona a tocar otro solo. Tú se lo tienes que entregar en bandeja de plata. No se lo puedes lanzar así para el piso, así. ¡Pah! Entonces, tócalo una vez más y piensa en ir construyendo. Ojo, como tal cual lo tocaste ahorita, sin mucha cosa, pero sí vas a pensar que vas a llegar a esa nota, a ese do final. Me encantaron muchas cosas que hiciste, sobre todo la tensión del mi bemol al la bemol, me encantó, pero no me gustó la respiración que hiciste. Ya, lo sé. Porque si te diste cuenta que cortaste mucho la frase. Sí. Entonces, ahora, me gustaría que tocaras este solo tal cual lo tocaste ahorita, pero con otra articulación más suave. Vale. Porque está muy... ta, 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 ta. Entonces mira cómo suena. Suena como muy, sí, como cuando pones un ladrillo, otro ladrillo, otro ladrillo, estás construyendo. Sí. No, eso tiene que sonar como una montaña, como un paraíso, como el cielo cuando está bello, que tú simplemente lo ves de un lado a otro y todo es igual y todo es bonito. O sea, no es un bloque, otro bloque, y no tiene que ser una frase hasta el final. Entonces, ¿por qué te pongo a tocar, o sea, te digo que toques con una articulación más detallada, puede ser, con D todas las notas, porque va a embellecer y no va a ser tan agresivo. Recuerda estas dos palabras que a mí me cambiaron mi manera de tocar desde que las escuché. Cuando nosotros toquemos, sea lo que sea que toquemos, si tiene que ser una obra agresiva o bella, tiene que sonar elegante y bella. No, o sea, así estés tocando muy fuerte, muy agresivo, tiene que ser elegante. Okay. ¿Verdad? Entonces, trata de tocar lo más elegante posible. Yo creo que este solo, precisamente esta melodía, debería tocarse con la letra D, no con la T. Okay. ¿Sí? Entonces vamos a intentarlo. Eso está mucho más bonito. Eso está mucho más bonito. Pero puede ser mucho mejor si tocas más tenuto, sobre todo las últimas notas, que no suenen ta, a, a, a. No. Siempre hacia el do. Una vez más, me gusta mucho que mejores rápido, tienes chispa y para tocar, para captar las cosas rápido. Toca más tenuto y mucho más dirección.
eso. ¿Cómo te sientes ahora? ¿Cómo te escuchas? Mejor que antes. Yo no sé, o sea, no tengo una referencia exacta de lo que estás tocando, pero yo lo escucho súper bien por acá, por los audífonos. Yo sé que ahí donde estás tú, está sonando mucho mejor que lo que yo estoy escuchando acá en los audífonos. Sí. Pero es eso, es lo que te quiero decir. Es, busca, como le dije al chico anterior, a Dione, tratar de tocar con varios tipos de articulación y probar. Todo en esta vida es cuestión de probar, es como cuando cocinas. O sea, yo no soy especialista como Alejandro Parra, que es un gran chef, y tú me imagino que debes hacer unas paellas valencianas increíbles, pero es cuestión de que todas las paellas tú no las haces iguales. O sea, siempre vas probando alguna cosa, de repente le echas un poquito de esto, o se te va la mano a esto, pero le echas lo otro. O sea, siempre va a ser diferente, y es cuestión también de probar para llegar a la sazón que tú quieres tener al final. Y lo mismo es cuando tocamos el trombón. Prueba. Yo estudiaría este solo glisando. ¿Qué me gusta del glisando? Que suena muy largo. Lo podría tocar detaché, pero pensando en el glisando. Siempre con una dirección. Sí. Lo podría tocar staccato, pero pensando en el detaché incluso. Sonaría. No me gusta. Lo podría tocar con acento. Que el staccato, pero me gusta más el detaché. Y ahí vas armando qué es lo que quieres. Claro. Y vas probando. Incluso yo te diría que algunas notas las hagas ligadas, es decir, con flexibilidad. Por ejemplo, que probar, pero eso que hiciste la última vez me gustó mucho. Ahora que me escuchaste haciendo varios tipos de articulación y qué es lo que te gusta y qué no te gusta, yo te voy a pedir por favor que lo toque esta vez, una vez más, pero con más calma. La música tiene que tener espacio. Por ejemplo, yo siento que suena apresurado, por ejemplo. Suena muy como muy corrido. Date más tiempo, dale más tiempo a esas notas, tensiones como el sol bemol, el re bemol, son notas de paso, dale más vida, más, tócalas más largas, incluso te puedes tomar un poco de tiempo. Es como, sí me explico. Y sí, toca sí. como si le estuvieses tocando a la persona que más quieres en esta vida. Esto me gustó mucho más. Fallaste más, pero a mí me gustó más porque tiene más música. ¿Sí? Ahora,
para completar el solo así, me gustaría que estuvieses más pendiente de las notas que estás haciendo antes de cada respiración. O sea, por ejemplo, o sea, sea donde sea que vayas a respirar, esa nota siempre tiene que sonar más elegante que todas las demás. Tiene que ser más delicada. Delicada, delicadeza y elegancia es la forma que podemos llevar el trombón al cielo. Tocando delicado y elegante. Una vez más, por favor. Sí, a mí me gustaría que anotaras las respiraciones, porque todas las veces que tocaste, respiraste en un sitio diferente. Sí. Eso, sí, mientras más organizados seamos en el momento de estas pequeñas cosas, mucho, mucho más fácil va a ser interpretar la música. A mí me gusta rayar mucho. Yo las cosas que tengo en mi iPad las rayo y como si fuera un papel. Y trato de recordarlas siempre cuando toco de memoria. Entonces, trata de organizar las respiraciones, ¿sí? Y como te digo, probar articulaciones. Tienes que probar articulaciones y es la única manera de conseguir lo que realmente estás buscando. Okay. ¿Sí? Entonces, tócalo una última vez para que todos lo podamos disfrutar y le damos paso al siguiente estudiante, por favor. Bien, excelente, te felicito, de verdad. Me encanta. Siento que tocas con bastante sentimiento. Me encanta. Sí. Lo único es las respiraciones. Cuadra unas respiraciones más acordes a la música y te aseguro que vas a tocar este solo súper bellísimo. De verdad te felicito, te mando un gran abrazo desde Venezuela, espero conocerte pronto y nada, muchas bendiciones para ti y para tu familia. Igualmente, muchas gracias. Bravo, Pedro, bravo. Bravo, muy bien, excelente. Por allí tenemos ya a Alejandra, puedes abrir tu micrófono y tu cámara, Alejandra, y luego terminaríamos con Isaac. Saludos, okay. Alejandra, ¿desde dónde nos ves? Hola profes, desde México, Cozumel, Quintana Roo. Hola, Alejandra. Playita. Sí, pura playita aquí. Mucho gusto a los dos, profes. Mucho gusto, Alejandra, encantado de conocerte y bueno, antes de empezar, gracias por atreverte, yo sé que no es fácil y bueno, no estamos aquí para matar ni criticar a nadie, sino para ayudar, así que me gustaría que estés relajada. Tengo un poquito de nervio, pero para matarlo yo dije, no, lo voy a hacer, porque estoy muy nerviosa, entonces, ok. Bueno, muy bien, ¿qué nos vas a tocar? Es de una canción, porque bueno, aquí en Cozumel estoy en un ensamble, aparte de la banda sinfónica,
y pues ahí tocamos como que más música popular, boleros, trova, jaranas. Entonces, esta es una canción que se llama Siempre en mi corazón. Yo no la conocía tan bien, pero pues nos tocó, ¿no?, en el repertorio. Y hay un pequeño solo que se lo pusieron al trombón, y bueno, yo soy el único trombón del ensamble. Entonces, okay, me tocó en esta ocasión. Perfecto, entonces vamos a escucharlo. Sí, perdón, sí. Si me confundo, estoy nerviosita. No, tranquila, disfruta. Ok. Bravo, bravísimo. Qué bien, me encanta. A mí me gusta mucho que ustedes, al final los protagonistas son ustedes. A mí me encanta que la gente se atreva a tocar, sea lo que sea, porque yo también estoy aquí para eso, también para aprender de ustedes. Yo quisiera que me dijera, ¿tú te sabes la letra de esta canción? ¿Tiene alguna letra? Sí, tiene una letra. Y ¿qué dice la canción? Dice así como que siempre estás en mi corazón. Bueno, eso lo repiten muchas veces. Es lo único que recuerdo. Ok. Es una canción totalmente romántica, ¿verdad? Sí, se supone que es romántica. Y no precisamente tiene que ser una canción romántica hacia alguna pareja o algo, ¿no? O sea, puede ser a un perrito, puede ser a tu mamá, a tu papá, a un carro, a un coche, o a un hijo, no sé. Entonces, fíjate, a mí me gustó mucho lo que hiciste. Lo que me parece es que está muy fuerte. O sea, no fuerte de volumen, sino fuerte de sonido. Sonido como muy, muy brillante, muy, muy directo. Entonces, vamos a tocarlo otra vez con un sonido un poquito más relajado. Como cuando estás así acostada antes de dormir y estás cantando con falsete. Ah, ok. Algo así que es relajante, algo que relaje más, ¿sí? Por favor. Ok, lo voy a intentar. Eso está muchísimo mejor. Ahora, solamente falta una cosa que para mi manera de ver lo que estás haciendo va a hacer que el solo o este solo de esta canción sea muchísimo más elegante y más bonito. ¿Qué es la vara? Puedo ver desde acá que estás haciendo como... que estás moviendo la vara para hacer algún tipo de vibrato o algo así, ¿no? Pero quiero que sea más organizado. O sea, me gusta porque es natural, pero lo natural también se tiene que organizar. ¿Sí? Entonces, me gusta mucho cuando haces... ese glisando que estás haciendo del si al do sostenido, me encanta.
de esa misma manera, con ese gusto, deberías hacer todo lo demás. No tiene sentido que hagas... Y si lo vas a vibrar, de verdad víbralo, que no sea así tímido, sino que sea un poquito más abierto el vibrato en la vara. El movimiento que sea como más extenso, ¿no? Más extenso, exactamente, correcto. Ok, bueno. Inténtalo una vez. Ajá, hasta ahí, vamos a trabajar hasta ahí. Ok. No, normalmente los cantantes, ¿verdad? Nosotros tenemos que pensar mucho en los cantantes y me encanta que estés tocando una obra que sea que cantada. Primero, antes del solo o que originalmente sea con alguna letra y cantada. Normalmente hay muchos cantantes que sí lo hacen, pero que vibran desde el principio de la nota. Pero muchos cantantes, sobre todo los más reconocidos, siempre dejan la nota final y luego es que la vibran. Le dan tiempo a la nota que suene y luego la vibran. Entonces, sonaría algo como... No. ¿Ves la diferencia? Sí, me gustó más el primero que usted hizo. Exacto, okay. Entonces no vibres ninguna nota, sino fa, la, re, do, mi, re, do, la deja y luego es que mueves la vara. Ajá, sí, ok. ¿Lo intento? Sí, okay. Inténtalo. Ajá. Y el movimiento de la vara, que no sea tan rápido, que no sea tan... Okay, más relajado. Porque, sino más lento, como si fueras un cantante, como si fueras, no sé, la cantante que más te gusta que cante bolero, no sé. Que normalmente son vibratos bastante extensos y bastante románticos que llegan así, uff, que te dices, uff, me encanta. Bueno, así tiene que ser. Y aprovecha la vara, o sea, tienes 7 posiciones. Ajá. Y estás usando ni nada. Estás haciendo... Y no, no suena. Okay. Lo que sea, no me acuerdo. Ahorita que lo toques me lo voy a ir aprendiendo. Okay. Ahí conseguí una versión de Pepe Aguilar con ese tema. Así que fíjate. Si es de ese estilo, pues vamos bien. Entonces. Vamos bien. Okay. Entonces okay. Inténtalo. Okay. Toca nada más el do sostenido con el vibrato de vara. Eso. Lo estoy pensando demasiado, creo que lo estoy pensando sí. demasiado. Sí, okay. Es simplemente mover la muñeca y ya. Sí. Una vez más. Eso, exactamente eso es lo que yo quiero que tú hagas. Entonces, tócalo desde el principio. Okay. ¿Todo o solo ese fragmento? Ese fragmento y sigues, y yo te aviso. Ok. Eso, tiene muchísimo más gusto. Así sí siempre vas a estar en mi corazón si tocas así ese solo. De verdad. Muy bien, muy lindo. Ahora,
A mí me gustaría, como para darle un plus a lo que estás haciendo, es que no respiraras tanto en cada una de las partes. O sea, no tanto que no respires, no es tanto la respiración, es como que en cada vez que respiras siento que cortas. Mantén esa energía. Acuérdate que la música forma parte de una energía espectacular, bellísima, que esa es la energía que nos mueve a todos, ¿sí? Es como cuando está lo que te digo, Pepe Aguilar cantándote así en vivo y tú estás ahí moviéndote, se te pone la piel de gallina. ¿Ves? Eso es lo que quiero. Entonces, esa energía tiene que ser algo como... O sea, no hace falta que respire. Por lo menos yo no respiré. Trata de hacer por lo menos dos bloques con una sola respiración. Ok. ¿Sí? Bueno, yo siento que sí tengo como que esa mala costumbre de respirar de más, porque a veces siento como que se me acaba el aire o me tiembla el sonido. Entonces, como que psicológicamente o inconscientemente, como que ya agarro más aire. Bueno, de hecho, sí debo trabajar. Exacto, de hecho yo te recomiendo que si trabajas escalas, por ejemplo, yo te recomendaría que respires exactamente y exclusivamente cuando necesites respirar, no importa qué pase, okay. No importa nada, no importa música, no importa nada, es decir, por ejemplo, si haces escala, yo las trabajo así. Viste que no, respiro es cuando se me acaba el aire y no normal, como la gente suele hacer, que es para en el mismo sitio. No, yo respiro por cuestión de práctica, no nada musical ni nada de eso, sino por cuestión ya mía, personal, práctica personal, de exigir echar el aire hasta el final, hasta que me quede sin aire. ¿Sí? Entonces, eso te lo puedo recomendar que lo hagas cuando estudies por lo menos las escalas, que en este caso hice una escala cromática, que me encanta hacerla, y respires, como te digo, donde tienes que respirar, cuando es necesario, porque ya no tienes más aire. ¿Sí? Entonces toca el solo otra vez y trata de respirar cuando se te acabe el aire, o sea, okay. O por lo menos cada dos versos, no sé cómo llamarle. Bien, excelente. Sí, pero no, pero exacto, pero musicalmente no importa que respiraras, pero tú te estabas tratando de que la línea siguiera. O sea, eso pasa tanto en la música clásica como en la música latina o popular, que no importa que haya un silencio mientras tú dejes la energía abierta hacia la otra nota. ¿Sí? O sea, por ejemplo, hay un concierto de trombón clásico que empieza. Uh-huh.
¿Ves? Hice si, sol, sol. Hice el silencio y ataqué. Sol, fa, fa. No. Tienes que agarrar el sol bemol como dejas el si bemol dentro del silencio. Como una ligadura dentro del silencio. Y suena así. Y hay un silencio, pero la energía sigue. Lo mismo pasa con lo que tú estás haciendo. Lo que sea. Pero tiene que existir eso, porque si no suena... No recuerdo, pero ya por ahí va. Pero sí. No puede ser como cortado por silencio, sino que en el silencio tiene que haber algo de energía. Okay. ¿Sí? Entonces, y lo otro que te iba a decir es que yo sé que el trombón, en el trombón solemos hacer glis hacia arriba, pero nosotros podemos hacer también glis hacia abajo. Es decir, si tú haces... ¿Verdad? Estás haciendo glis del si bemol, del si natural al do sostenido, pero puedes hacer también. Y suena también, le enriquece. Entonces, claro, no es que lo vas a hacer a cada rato, sino buscar por lo menos la nota donde quede bien. De eso va el gusto, ¿sí? Entonces. A mí me gustaría, por ejemplo, cuando llegas al fa sostenido, ¿verdad? Puedes tocar desde ahí, desde esa frase hasta el final. Okay. ¿A esa frase se refería? Sí, hasta el final, sigue, continúa. Exactamente, entonces ese final puedes hacer. Ah, ok. Y le da como un swing diferente, un estilo diferente. ¿Sí? Ok. Puedes hacerle un glissando también hacia arriba al fa sostenido. Y son detallitos, Alejandra, que de verdad, fíjate, ahorita está sonando primero mucho mejor por el tema de la respiración. Ahora vas a sonar mejor por los extras que le vas a meter. Entonces yo quiero que lo toques una última vez como si tú fueras Pepe Aguilar. Sí, así, okay. con cantándole a lo que más quieres. Ok, lo voy a intentar. Ok. Pero no importa, te igualito pero salió muy... Entiendo que lo del aire es como que sí me afecta al cortar, pero es algo que voy a trabajar. Muchas gracias. Claro, claro que sí. Eso no es de un día para otro, sí. Igual. O sea, eso tiene que ser muy... eso se toma tiempo. Eso se tiene que trabajar y poco a poco... Y a lo mejor no te vas a dar cuenta, sino que
cuando te des cuenta es porque ya lo haces. Pero el proceso es como cuando uno está rebajando. Cuando uno está, yo que soy gordito, estás rebajando, pero tú te ves igual todo el tiempo y la gente es la que lo nota. Dice, oye, estás más delgado. Y yo no, yo estoy igual, ¿sabes? Hasta que de repente no ves dos fotos delante y el después. ¿Ves? Pero muy, muy lindo, Alejandra, de verdad. Recuerda el vibrato de vara, que tiene que ser más romántico, más... Yo estaba pensando, más, pero cuando lo estudie, yo le prometo que lo voy a trabajar tal como usted me dijo. Ya hasta la noté, no sé. Perfecto, perfecto. Gracias, gracias por tocar para nosotros, de verdad. Gracias a ustedes, profes, por la oportunidad. No, gracias. Quitarme el pánico. No, recuerda, tienes que disfrutártelo. O sea, sea sí, lo que sea, claro. Tienes que disfrutarlo. Y no importa, total, aquí no estamos en ninguna competencia. Sí. Aquí, con que te guste a ti, no importa que le guste a alguien más. ¿Sí? Entonces, lo que yo te puedo recomendar son cositas para que te guste más a ti, no para que me guste más a mí. Entonces, nada, te mando un abrazo desde Venezuela y nada, cuídate mucho. Claro que sí. Saludos desde Chao. Aquí en México. Bravo, Alejandra, bravo. Muy buen trabajo. Muchas gracias, profe. Excelente. Pues bueno, y ya para culminar, tenemos también de México, está Isaac. Isaac Cortés, ahí puedes ir abriendo tu cámara y tu micrófono, Isaac. Y hola. Hola, Isaac. ¿Cómo estás? ¿De qué parte de México es que eres, Isaac? De Puebla. Estoy cerca del centro de México, como unas 4 horas de Ciudad de México. Bien. Ajá, sí, bien. Estoy casi centro. Buenísimo. Pues, ¿qué edad tienes? Dejo con el maestro. ¿Qué edad tienes, Isaac? ¿Cómo estás? Mucho gusto. Igualmente, mucho gusto. Tengo 17 años apenas. Ok, ¿y qué tiempo tienes con el trombón? Así bien, como unos 3, así más o menos. Ok, ok. Buenísimo. Yo quiero mucho a la gente de México. Yo tuve la oportunidad de estar en México y conocer a muchos grandes amigos en el DF. En el 2010, más o menos, 2011, estuve por allá con la Orquesta Iberoamericana. Y de verdad me encantó, comí mucho picante, que eso fue lo único que no me gustó, pero me encanta México, me encantan las personas de México, y bueno, nada, encantado de conocerte, y muchas gracias. Y bueno, vamos a trabajar un poco. ¿Qué vas a tocar, Isaac? Es un solo de una canción, bueno, de hecho apenas entré a una banda de música, aquí por mi zona. Y pues me dieron una partitura de una canción que la verdad me gustó mucho su solo y pues quería compartirlos y también saber qué consejo me podrían dar para mejorar. La canción se llama Mi Ciudad, me parece que es Luis Miguel, no me acuerdo el artista, la verdad. Ok, pero bueno, vamos a escucharla entonces. A ver. Es poco, nada más. Es hasta ahí. Sí, es hasta ahí. Ah, okay. Es mucho. Bien, Isaac, perfecto, muy bien. A mí me gustaría que tocaras este solo una octava abajo, ¿puedes? Voy a intentarlo. Ok. Ok. Sí, bueno, o sea, aquí se me cortó un poquito la transmisión como por la mitad, pero pude escuchar el principio. Muy bien, eso sonó mucho más relajado. Esta canción es que, o sea, ¿de qué estilo es? Como bolero. Es romántica, es bolero. Ok.
Entonces, para tocar este tipo de cosas, no puedes tocar como estás tocando con una articulación que es muy, muy directa, es muy ta, 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 ¿sí? Es de Armando Manzanero. ¿Cómo escuchas a un cantante? Armando Manzanero, imagínate. Entonces, Isaac, no puedes, no me gustaría que tocaras con esa articulación tan agresiva. Más bien, tócalo una vez más, en la octava abajo, pero con una articulación más suave. Puede ser la letra D, incluso. Ok, eso suena mucho mejor. Recuerda que para este tipo de música, lo que más se usa es la letra D. En lo que es boleros, en lo que es salsa, incluso en el jazz se usa mucho la D, la R, la L. Es un mundo de articulaciones que no conocemos, que me incluyo. Yo no conozco una totalidad de la totalidad de las articulaciones en el jazz. O sea, es complicado, complicado. Me la han explicado, pero eso es muy complicado. Pero para un bolerito, de verdad, lo más recomendable es tocar todo, todo, todo absolutamente con D y mucho más largo, ¿sí? Tócalo una vez más porque estás tocando con la letra D, pero estás tocando como muy cortada cada nota, ¿sí? Toca mucho más largo, como si fuera legato, como si fuera ligado todo. Al principio me encantó, pero de la mitad para adelante perdiste la articulación. No la pierdas, ¿sí? Pero suena muchísimo mejor, muchísimo mejor. Ahora intenta tocar esto que acabas de hacer con la letra D, todo mucho más largo, en la octava que es. Mientras yo busco un vaso de agua rapidito. Sol sostenido, cuidado con el sol sostenido, ¿verdad? Sí. Hiciste re sostenido. ¿Sí? Hagamos una prueba, Isaac. Toca esto glisando, sin articulación. Esa es la manera que tienes que soplar, Isaac. Esa es la manera, no hay otra. ¿Sí? Ahora, sopla de esa manera y solamente es como cuando tú abres la llave, ¿verdad? Del agua y cae el chorro, ¿verdad? Cae el chorro. Ese vendría siendo el aire. Y la articulación solamente es pasar el dedo por el agua. Eso suena. Imagínate eso y toca el solo.
Exactamente, muy bien, felicitaciones, Isaac. De verdad, esa última que hiciste me encantó. Ahora, tú no haces vibrato de vara, ¿verdad? No, no. ¿Por qué no te gusta o porque no sabes o por qué? Pues siento que no lo requiere tanto la canción, pero a lo mejor podría ser como muy exagerado, ¿no? Bueno, yo lo siento. Claro, pero la cuestión es como le decía a los demás, es probar. O sea, porque a lo mejor en tu cabeza tú sientes que es exagerado y que no suena bien, pero no lo has probado. No lo he probado, no lo he intentado. Entonces inténtalo ahorita, ¿verdad? A hacer un vibrato en la última nota, nada más, en el sol sostenido. Y ya, eso es. Es como para probarlo. Uh-huh. Pero no vaya a perder nada de lo que hiciste anteriormente. Ajá, sí. Recuerda el agua, la mano pasando por el agua. Bien, no suena mal para nada. ¿Qué tal? ¿Qué opinas tú? ¿Te gustó o no te gustó? Pues sí, se escucha como más expresivo, como más como con más forma de expresar. Y de eso se trata, de porque si no va a sonar como una lección de un método, no suena a una canción, o, ¿sabes? Sí, incluso sí. Las lecciones de los métodos tienen que sonar expresivos. Ajá. Sí, entonces yo lo que te puedo recomendar es que practiques todas las escalas con esta articulación, con la letra D. D y T. O sea, todas las escalas con la letra D y con la letra T. Y que tú mismo sientas la diferencia de cada articulación. Porque una es... Y si dominas esas dos articulaciones para este tipo de música, vas a estar perfecto. Sí, las tomaré en cuenta y las aplicaré también. Y ya más adelante, pues vendrán otras cosas nuevas, otro de repente, depende de lo que te guste también, o si te quieres dedicar a la música popular, si te quieres dedicar a la música clásica, pues ya cada cosa tendrá su rumbo, pero lo que es lo básico, lo más importante son estas dos articulaciones que te llevan como sí, la D y la T, que te llevan como a la encrucijada, a la Y, para ver si agarras para acá o para acá, pero en esa redoma que a la que tienes que tomar una decisión, llegas con estas dos articulaciones, que vas a poder tocar cualquier cosa, sobre todo lo que estás, este tipo de cosas, de canciones que estás tocando. Ajá. Sí, tienes mucho talento, Isa, tienes muchísimo talento para tener 3 años que tocando, suena súper bien, te suena muy bonito el trombón. Y mejoraste del cielo a la tierra con esta articulación. Sí. Entonces, como te digo, es cuestión de probar. Sí, y también puedes ir aprendiendo de más maestros para ir construyendo más como músico. Claro, claro. Estamos siempre a la orden, Isaac, siempre. Tocas muy bien y bueno, nada, gracias por atreverte. También. Muchas gracias a ustedes también. Un gran abrazo desde Venezuela. Igual un abrazo y bendiciones desde México. Amén, igual. Buenísimo, Isaac, muy bien, muy bien. Isaac es activo participante de muchas actividades que hacemos acá en la Escuela Latinoamericana de Trombón. Pues bueno, maestro Alejandro Díaz, muchísimas gracias. Nosotros nos tenemos que despedir ya. Por supuesto, nos pasamos algo bastante de la hora, pero muy interesante esta clase. Hay muy buenos comentarios por los chats tanto de la Red Iberoamericana, que agradecemos la difusión de todas estas actividades.
y también a través de los chats de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Les recordamos ahí a los chicos de Zoom, acabamos de compartir el enlace de YouTube donde está la primera masterclass de Alejandro Biot, que fue esta mañana. Esta masterclass automáticamente al terminarla se estará subiendo en el canal de YouTube también para que puedan disponer y verla nuevamente, o aquellos que no pudieron por motivo de trabajo la puedan ver también. Pues bueno, las redes del maestro Alejandro Díaz, pueden buscarlo así tal cual. Ustedes ponen Alejandro Díaz y es el primerito que le sale en Facebook. Tiene su página personal y su perfil también personal. Ahí pueden comunicarse con él. En caso de requerir ya una atención más personalizada, también el maestro está a la orden. Él tiene sus horarios de clase online, a los cuales pueden disponer ustedes también, y contactándose con él o también a través de nosotros. Nosotros le hacemos el enlace también directo para el maestro, aquel que desee trabajar ya de manera particular con él también. Muchísimas gracias, Alejandro. Para mí, para nosotros, por supuesto, un placer como siempre contar contigo. De verdad que agradecido. No, gracias a ti, Ale, de verdad. Estoy muy contento y muy honrado de estar aquí contigo, con la Escuela Latinoamericana, con RIOM, con todas estas plataformas que se están uniendo, y bueno, felicitarte una vez, como siempre te lo digo, orgulloso siempre de ti por toda esta labor que estás haciendo, y bueno, nada, espero verte pronto, sea aquí, allá, en cualquier parte del mundo para compartir, y bueno, tú sabes que somos familia, como lo dijiste antes, prácticamente, y bueno, a los chicos que se unieron, agradecido también por esta por querer, por unirse a estos proyectos que más que unas clases es como hacer una amistad, ¿no? Que es lo más bonito, de conocer gente y poder conversar y aprender también. Entonces, nada, le mando un abrazo a todos, a cada uno de los que están aquí conectados, a ti, Ale, a la familia, a los niños. Bendiciones como siempre, los quiero mucho y bueno, estamos a la orden, tú sabes, estamos súper pendientes también. Así es, muchísimas gracias nuevamente al maestro Alejandro Díaz, y con esto terminaríamos la segunda masterclass de las cuatro que se presentarán para este seminario denominado Alejandro Magno, nombre bautizado por uno de nuestros alumnos habituales de la Escuela Latinoamericana de Trombón, el cual decía: profe, pero ustedes son muchos Alejandro que dan clase allí, que siempre hacen entrevistas, que siempre participan, ¿por qué no hacen una actividad con puros Alejandros? Y bueno, ya la estamos haciendo. Les recuerdo que la próxima actividad será el próximo sábado, si mal no recuerdo, es 12, ¿no? Creo que 12. Y bueno, ese sábado estaré trabajando yo el tema del desarrollo de la técnica a través de los distintos métodos. Vamos a probar ejercicios y lecciones de varios métodos, los cuales, por supuesto, les adelanto que tienen disponibles en el muro de Facebook de la Escuela Latinoamericana de Trombón. Hay una sección de archivos en los cuales lo pueden descargar de manera gratuita, gran cantidad de métodos allí. Eso los vamos a usar para el próximo sábado. Vamos a trabajar cómo desarrollar estudios melódicos, cómo desarrollar estudios rítmicos, que incluso nos sirven para la parte teórica también de la música. Y el domingo 13 estaremos haciendo el cierre con el maestro Alejandro Carballo, trombonista mexicano, pero actualmente radicado en Madrid, trombonista de artistas como Luis Miguel, de Rafael. Él acaba de ser el productor del último disco de Rafael. No solo grabó varios instrumentos allí, sino que también fue el productor de todo el disco, es el arreglista y el productor de toda la música de la serie de Luis Miguel y de otras series de Netflix, fue uno de los compositores de la música de Game of Thrones, así que pues bueno, este gran trombonista latinoamericano estará trabajando, dedicándose a lo que es solos, desarrollos en la improvisación, en el jazz, en el pop, en la salsa, en la música popular. Así que estaremos allí. Los esperamos el próximo sábado. Compartiremos en el transcurso de la semana el ID y la contraseña para el aula de Zoom. Y todos aquellos que gusten también incluirse en el aula del Zoom, que nos están viendo por Facebook o por Instagram, nos puede escribir también al privado
de la Escuela Latinoamericana, o ahí en las publicaciones del seminario hay un link donde está un formulario el cual pueden llenar para dejar sus datos allí. Este seminario, les recuerdo que tiene, para aquellos interesados, tiene un certificado convalidando 10 horas académicas para todo aquel interesado. El certificado sí tiene un costo, las clases no, pero el certificado sí tiene un costo, ya que es institucional y eso amerita un gasto. Es muy simbólico, sí, pero todo aquel que desee para su currículo personal puede acceder a este certificado poniéndose en contacto con nosotros también. Así que nuevamente, muchísimas gracias, Alejandro Díaz, por tu tiempo, por estas 2 horas valiosas que acabamos de presenciar. Gracias a todos los que se sumaron a nuestras redes, gracias a la Red Iberoamericana y las distintas instituciones que forman parte de esta red por difundir toda nuestra información. Allí dejaron muchos saludos en el chat, que bueno, ya los haremos saber. También desde Brasil nos envían saludos. Les enviamos también a la Asociación de Trombonistas Brasileños, que en este momento están llevando a cabo un festival. Mientras estamos en esta clase, ellos están en un festival. También está Trombón GT desde Guatemala, en este momento también llevando a cabo un festival. Y nosotros escasamente el sábado terminamos, que justamente con una masterclass en la que participó Alejandro Díaz, estuvimos en la transmisión de las 25 actividades de lo que fue el segundo festival Maestro José Antonio Abreu, organizado por el Sistema y la Escuela Nacional de Trombón de Venezuela. Así que para eso estamos acá. Mientras el cuerpo nos dé y las posibilidades nos den, estaremos para difundir todo lo que se organiza por el bien del trombón desde Latinoamérica. Y pues yo desde Argentina, con calor en este momento, me despido de todos ustedes. Abríguense los que están por Europa. Bueno, los que están por Centroamérica no tienen ni frío ni calor en este momento. Exacto. Así que, bueno, nada, nos despedimos. Muchísimas gracias. Que pasen todos un fin de semana. Chao.